Raúl Castillo, que cada semana pues nos comenta temas que a su juicio son importantes. Y aquí respetamos, hay libertad de expresión y pluralidad. Estoy en la notaría pública número 8, en la 12 Norte 606, transmito en vivo. Voy contigo, Raúl Castillo, buen día. Querido Julio, buen día. Pues hoy quiero empezar mi participación con una respetuosa mentada de madre al presidente municipal, porque el día viernes caí en un hoyo, y ¿dónde crees, mi querido Julio? 15 Sur y 19 Poniente, nada más ni nada menos que en Santiago, imagínate nada más. ¿Nos podemos Pero bueno, sumar? El problema... Sí, por supuesto, adelante. ¿Nos podemos sumar? Mira, Raúl, a ver... Acuérdate que hay una máxima, y te agradezco que me invites a la reflexión, hay una máxima que dice, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Hay quienes pues creyeron en Lalo Rivera, este señor que actualmente es presidente municipal, pues no era más que su chalán, la verdad te lo digo, era ahí el que le cargaba el maletín, pero seguramente... acreditó algo que los demás no tuvieron, porque tuvo secretarios importantes, todavía están por ahí. Vaya, hasta Miriam Narabián hubiera sido una buena suplente en lugar de este chamaco. Me dicen que es de la Mixteca, qué triste que ponga mal a los mixtecos, pero no hay voluntad de servir. Y cuando no se tiene experiencia y no se tiene capacidad, y a eso le sumamos falta de voluntad. No, bueno, pues la ciudad está hecha un caos, Raúl. Sí, no, terrible, espantoso. Ya tienes que trazar, y así literal, un mapa de caminar en tu día a día para no caer en una calle en 3 o 4 baches. Y en algunos, ya como dicen, parecen socavones, porque están tan grandes. Hay otro en la 19 también que ya tiene 2 o 3 semanas, que bueno, pues yo paso del lado derecho y no pasa nada, pero los que no conocen el camino se van del lado izquierdo y ¡pau! Casi de media cuadra está una zanja espantosa. Y bueno, este del que yo te hablo está en la mera esquina, doy la vuelta y parece como si lo más doloroso es, bueno, afortunadamente no me pasó nada, pero bueno, yo nunca había tenido en mis años de experiencia y de conducir haberle quitado un pedazo a mi rin. O sea, mi rin quedó con un trozo pequeño, afortunadamente, pero el estruendo fue terrible, como si hubiera explotado la llanta. Y bueno, pues uno no deja de sentir algún poco de miedo. Dije, ¿qué habrá pasado? Y como ahora el AMPA anda tan desatada, dije, bueno, ahora ya están hasta disparando, ¿qué pasa, caray? Pero por eso, así, tal cual, para efectos de no ofender a nuestro culto y respetable auditorio, una mentada de madre respetuosa a este hijo de tal por cual, porque la verdad él es el responsable, aunque a lo mejor no directo, y lo sumo a la barbaridad que dijo hace 2 semanas, que no sé cuántos miles de millones de pesos necesitaba para bachar toda la ciudad. Yo creo que cuando hay voluntad política y no se roban la mitad o la tercera parte de lo que dicen que cuesta, pues se puede hacer un buen trabajo para la sociedad. Mira, tuve la oportunidad de platicar ayer con un empresario, amigo de tu servidor, que es parte del grupo que yo tengo el honor de coordinar, que es el Grupo Puebla 500, que nos hemos dedicado desde hace 21 años, Raúl, 21 años a señalar lo que está mal en Puebla. Primero se llamó Factor Ciudadano, y ahora es Grupo Puebla 500 porque pues viene el 500 aniversario de la Fundación de Puebla. Pero ayer comentaba yo, le mando un abrazo a Nut Krosner, ambientalista importante de Puebla, protector de la guacamaya que está en extinción, y hablábamos precisamente de eso. A ver, ¿voluntad política? No, yo creo que no. Yo creo que se tiene que querer al terruño. Debes tener querencia por tu ciudad. Yo amo a Puebla. Me siento elevadamente orgulloso de haber nacido en esta ciudad.
Mi padre de Baja California, mi madre de Teteles de Ávila Castillo, mi abuelo de Jalisco, mi abuela de Guaymas, Sonora, mis otros abuelos de aquí de Puebla Capital y también de Teteles, pero yo soy poblano y aunque vengo de familia de migrantes, soy poblano y le tengo un profundo amor a mi ciudad. Pero cuando tú llegas al poder sin amor a tu ciudad, pues no puedes dar resultados porque tu cabeza no está en ello. Yo me acuerdo, no sé si tú te acuerdas, Raúl, pero yo me acuerdo que a mí mi madre me decía en paz descanse, no estás estudiando, quién sabe dónde anda tu cabeza. Cuando la cabeza del servidor público anda en cuánto me voy a llevar, cuánto voy a ganar de cash, con quién voy a quedar bien, cuándo termino mi mandato, no puedes trabajar bien, Raúl. O sea, el mejor ejemplo que yo he tenido de presidentes municipales en Puebla, y lo he dicho, es Jorge Murat, que tuvo atrás de él a un espléndido gobernador que cada que pasa y corre el tiempo crece más su figura. Guillermo Jiménez Morales, lograron hacer de Puebla una ciudad que no existía. Y de ahí podrán decirme lo que quieran. Mario Marín fue un buen presidente municipal. Pero pues ya si le empezamos a rascar, yo te diría Blanca Alcalá, medianona. Paredes hizo el paso a desnivel allí en el bulevar Atlixco, que bueno, fue una buena obra que hoy ayuda a la movilidad. El otro panista, Gabriel, que fue el que nos ganó a nosotros la presidencia municipal, pues creo que no hizo nada. Salvo que yo esté equivocado, dime, ¿qué presidente municipal merece reconocimiento, mi querido Raúl? Oh, mira, es la historia no se equivoca, Julio. Por eso, quienes quieren considerar ese tipo de circunstancias y que les gusta la historia, porque pues hay gente que se dedica a eso, tienes toda la razón del mundo. La verdad es que muy pocos se salvan. Como bien dices por ahí, pues una obra, dos obras, sí. pero realmente transformar una ciudad, planificarla hacia el futuro, pues creo que de los pocos, con documentos, con, yo todavía guardo el original de eso, de esa prospectiva que se le fue presentada al gobernador Guillermo Jiménez Morales, de cómo debería y hacia dónde debería crecer la ciudad. Bueno, pues la central de abastos, la central camionera, por ahí las salidas hacia la autopista, el desgajamiento de todos los de toda la constricción que había en el centro del comercio, poner etcétera, etcétera, fueron muchas obras emblemáticas que detonaron, y sí es cierto, algunos otros más que ya hicieron pues un poco hacia arriba esta circunstancia de por este lado del sur. En fin, pero son solo ahí garbanzos de a libra. El profesor Murat, en paz descanse, como bien decimos, creo que sí, como dices bien, crece cada día más su figura porque fue emblemático. Y acabas de tener 100,000 kilos de razón, quienes llegan a esperar a componer su economía personal, a quienes llegan a solamente a esperar a ver qué les toca, pues ahí están los resultados espantosos. Es increíble, sociedad, ciudadanos, podemos ahorita solicitar a tus radioescuchas que hablen, y te juro que no habrá más de, no va a dar tiempo, el tiempo del programa, para quejarse de todo lo que vemos en la calle. Sí. La señalética tirada, semáforos descompuestos, semáforos ni siquiera programados, llegas a un alto y del otro lado está el verde, y en la otra calle está el verde. Había calles en la 25, por ejemplo, pues caminabas, todos daban el verde al mismo tiempo. O sea, existía un departamento especial que cronograba todos los semáforos,
todo eso ha desaparecido y desgraciadamente es un caos la ciudad. Y si le metes ahora también, como dices tú, solamente diré la delincuencia, pues es un desastre la ciudad y muchas partes del estado, porque llegan, repito, a llenar sus bolsillos, a volverse cuellos, rateros de cuello blanco, y la ciudad, ahí te ves. El otro presidente municipal con quien yo tuve oportunidad de trabajar, y tú lo sabes, Rafael Cañedo Benítez, nada más pondría yo sobre la mesa una obra de varias que hizo, la carretera a San Andrés Axumiatla, que hoy que tengo la oportunidad de recorrer comunidades, Raúl, digo, la verdad fue un valiente, o sea, el costo de esa carretera a un pueblo que merece mucho respeto, pero a un pueblo, no, 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 debe haberse invertido una cantidad millonaria para solamente esa obra. Pero insisto, Raúl, a ver, ¿qué sentido tiene llegar a la presidencia municipal si no vas a servir? Lalo Rivera llega por segunda ocasión y por segunda ocasión fue un auténtico fracaso. Fracaso. No entienden, yo recuerdo a Pacheco Pulido, con quien tuve también la oportunidad de trabajar, que entre las muchas cosas que había que aprenderle, decía y decía bien, el presidente municipal no es más que un colaborador del gobernador, un colaborador de timbre, decía. Y todos los días, Pacheco, todos los días, con un walkie-talkie recorría las calles de la ciudad, antes de ir a desayunar a Sanborns del Centro, en algunas ocasiones yo lo acompañé, y iba girando indicaciones, porque el presidente municipal no es otra cosa, lo voy a poner de esta manera, mi querido Raúl, más que el conserje de la ciudad, el que le debe dar mantenimiento a la ciudad. Pero si te sientes rockstar como Lalo Rivera o como Luis Banks, o como el propio Tony Galli, que se la pasaba cantando, le debemos a Tony Galli tener allá en el Cerro de Amanucan una estatua, un ángel o no sé qué sea, que nos costó 70 millones de pesos. Entonces dices, a ver, hay que detenernos. Ahora, estamos viviendo una era de transformación. Y yo le apuesto Absolutamente. a la transformación. Yo estoy apostado a la transformación, pero tenemos que cambiar nosotros, Raúl, nosotros, porque tenemos un transporte público con choferes nefastos que agreden a la gente, desde poner la música, tú porque no viajas en camión, Raúl, pero desde poner la música a todo volumen, lastimando el oído de las personas. No recogiendo a las personas adultas mayores porque pagan poquito, corriendo como imbéciles por la ciudad, pasándose los altos, esa es una. Dos, ¿qué tal los Uber y los Didi? Ponen las intermitentes y para ellos ya se pueden detener en cualquier lugar. ¿Qué tal las señoras de las camionetotas? Esas que llegan a dejar a sus hijos y a recogerlos a la hora de la salida en segunda, tercera y cuarta fila, o haciendo un chorizo de una hilera interminable y que les dices algo y así como tú te mientan la madre, una señora de camionetota, que cualquiera diría. Pues debe ser una dama educada. Pues, ¿qué crees? Que no. Que no, ¿Qué tal no. los motociclistas con Híjole, qué bebés peligro se a han vuelto, ¿eh? bordo y la mujer sin casco, papá? Exponiendo la Sí. vida de su propia familia, pasándose los altos, invadiendo el área peatonal. Porque también la ciudadanía, Raúl, tenemos una elevada responsabilidad, pero yo te voy a decir algo, de verdad, yo creo que necesita llegar Batman a Puebla, que ponga el orden, porque mientras no se respete la ley y no haya orden, sí, la ley y el orden, Puebla no tiene solución.
Yo le deseo mucho éxito a Pepe Chedraui. Aquí lo dije, voté por él y le estoy dando el beneficio de la duda. Espero que haga una buena tarea. Pues yo también lo deseo. La verdad es que, como sabes, yo fui amigo de su padre. Con él no tengo ninguna relación, pero su padre fue muy, muy mi amigo. Él y Ernesto Chedraui fueron, pues de alguna manera, gentes muy importantes en mi vida política. Fueron mis amigos. Con ellos conocí muchas cosas importantes de la sociedad y de cosas personales, los vinos, los whiskies, la ropa, cosas superfluas, pero muy importantes para el conocimiento y una cultura general. Pero yo sí creo, Julio, que has hecho un diagnóstico tan serio, tan profundo, de veras, si no, Escoba, tú sabes que yo no soy así, pero pocos, pocos como tú. Y creo que, digo, yo me jacto también porque efectivamente sufrimos el día a día de esta circunstancia de los motociclistas. Los ciclistas en los carriles, te faltó decir sí, simplemente también, que ahora ya les dieron un carril y vienen en sentido contrario del que de donde vienes tú. Y me faltó también otra, Raúl. El peatón que va, y normalmente son jovencitos, el peatón que yo no sé qué hay en el celular de esos peatones jovencitos. Debe haber algo maravilloso, así como Aladín, o debe haber otro mundo que nosotros no hemos descubierto. Me parece una verdadera estupidez que a la hora que ponen un pie abajo de la banqueta para atravesar la calle, Raúl, oye bien lo que te estoy diciendo, se ponen a ver el celular. Yo he estado a punto, a nada de atropellar a varios chamacos. ¿Tú entiendes que vean el celular cuando se van a atravesar la calle, Raúl? Entonces dices, yo ya no entiendo nada. Sí, estamos viviendo, como bien dices, momentos en la sociedad mexicana de sálvese quien pueda y quién cierra la puerta. Y podemos decir muchos epítetos y muchas formas de decir lo que está sucediendo, pero sí creo que es todo ese análisis que has hecho es impresionantemente preocupante. Mira, yo te invito, Raúl, te invito a que una de estas mañanas, tuve que ir a consulta, una de estas mañanas échate un brinco entre 8 y 9 de la mañana afuera de las instalaciones del ISTEP. Échate un brinco. O sea, a ver, ahí te da. Del lado izquierdo hay un área de estacionamiento donde hay vehículos parqueados, como dicen en Estados Unidos. Bueno, luego hay una segunda fila, que no entiendo qué hacen ahí. Si van a entrar al ISTEP, si están esperando un paciente, no lo entiendo, pero es una larga fila. Ah, pero espérame. Del lado derecho está una patrulla de tránsito y tú dirás, pues va a retirar a los de la segunda fila. No, fíjate que no. Va a infraccionar a los del otro lado. Y tú dices, oye, a ver, ¿qué madres hace un elemento de tránsito infraccionando a los del lado derecho en lugar de retirar la fila que está del lado izquierdo, obstruyendo la movilidad tan importante en esta ciudad? ¿Y a qué concluyo, mi querido Raúl? Ya, perdóname, ya invadí tu columna, pero tocaste un tema fundamental para mí, porque yo amo a Puebla. Yo trabajo todos los días por la grandeza de Puebla. Todos los días, ¿eh? Y podría yo hacerte un listado de todo lo que hacemos en Factor Radio trabajando por Puebla. Pero la pregunta obligada, ¿dónde están los elementos de tránsito? Y lo he preguntado aquí en varias ocasiones, porque ¿sabes qué, don Raúl? Yo no sé cuánto traigas ahorita en el bolsillo, si andas en pijama, pero ¿cuánto traes en el bolsillo? Porque hay que pagarle a los elementos de tránsito, ¿eh? Les pagas tú, les paga el productor, les paga la directora de mi programa y les pago yo. Y luego mis hijos me dicen, papá, por favor, ya no te pelees. Yo sí me detengo y les digo, oigan, ¿por qué no hacen su chamba? ¿Por qué no trabajan? ¿Y sabes por qué, Raúl? Porque yo
De verdad te lo digo. De verdad te lo digo. Yo me siento un poblano diferente. Yo no permito que se pisoteen mis derechos humanos. Y si yo te estoy pagando, Raúl, yo te estoy pagando a ti, te contrato y te digo, a ver, Raúl, te voy a contratar para que seas mi asesor. No te la vas a acabar, Raúl, porque te estoy pagando. Y si no te gusta, pues gracias. Pero cuando tú pagas un servicio, tienes el derecho de exigir. Pero ¿sabes cuál es el lío? Que los poblanos no decimos nada, nada. O sea, nos quedamos calladitos. Yo no sé a qué le tenemos miedo. Porque a veces quiero pensar que hasta es miedo. Y luego yo les digo, oye, ¿por qué me voy a quedar callado? A este señor de tránsito le estoy pagando yo para que haga una función que no está haciendo. ¿Estás de acuerdo, Raúl? Pero absolutamente, Julio. Por eso el diagnóstico que traes tan importante y tan interesante, creo que pocos lo traemos, yo también lo traigo. Yo tengo dos semanas, te lo quiero decir, para como colofón, 2 semanas yendo todos los días en la mañana, porque tengo que ir a un lugar todos los días en la mañana, a las 8 de la mañana, 2 semanas que no veo una sola patrulla de tránsito ni de policía. Pero cuando de casualidad se te pasa algo, tú ves cómo no, caen pues como... nada más deja de pagar el parquímetro y verás. Sí. Sí, y nos vamos por lo del agua, y si no pagas el agua, y nos vamos por la luz, y el caos que estamos viviendo. Yo ayer, pues no lo quería decir, pero hoy se prestó el tema, y diré, parecemos una sociedad castrada, que no nos atrevemos a gritar todo lo que estamos mirando, y lo estamos dejar pasar. Y esta muerte ayer de afuera del Instituto Normal México, en la Normal México, en la Universidad Madero, ya es el caos, ya los vamos no, a empezar bueno, a ver aquí en la esquina, en la vuelta. ¿Y qué me dices de Puerta de Hierro? Creo que se llama el fraccionamiento. Correcto, y yo, también. Y yo quiero aplaudir desde aquí, de verdad, aplaudir a los alumnos de la UPAEP. ¿Tú habías oído? Que tuvieron riñones. ¿Tú habías sí, señor, oído para... que alumnos de la UPAEP se manifestaran, Raúl? No lo hacían. No, para... Porque yo sé, ¿no? Y tengo elementos de juicio, tengo información, los amenazan, les cobran dinero para sus festejos, el rector no hace absolutamente nada. Bien, chavos, bien. Si la juventud quiere decir rebeldía, hay que hacerlo. Gracias, Raúl, te mando un abrazo. Un abrazo a los chavos de medicina de la UPAEP. Un abrazo, mi querido Julio. Gracias, es Raúl Castillo. Gemento.com.